¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré de Leonorilda Ochoa Pagaza, cuyo nombre artístico fue Leonorilda Ochoa, quien nació el 30 de octubre de 1939. A la edad de 20 años descubrió su pasión por la farándula, ingresando a estudiar actuación con el maestro Ángel Esquivel. En 1965, Leonorilda debutó en cine con la película El dengue del amor, junto a Adalberto Martínez Resortes y Evita Muñoz Chachita. También participó en programas como Variedades de Mediodía y Salón de Belleza, donde hizo gala de sus dotes como comediante, siendo este programa el que la catapultara para conseguir el papel protagónico de la serie cómica Los Beverly de Peralvillo, donde interpretaba a la Pecas, como sería recordada por muchos años. En el año 2002, Leonorilda fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, pero lo ocultó a los productores por miedo a ya no ser contratada, logrando que su padecimiento no afectara su capacidad histriónica. Sin embargo, el deterioro propio de dicha patología empezó a traicionarla en la filmación de la telenovela Rubí, donde la histrionista compartía roles con Bárbara Mori y Eduardo Santamarina, quienes junto con la producción se percataban de los inconvenientes que surgían en las grabaciones debido a la dificultad que presentaba Ochoa para recordar las líneas que le correspondía decir en sus intervenciones. Pese a ello, José Alberto Castro, productor de dicha novela, contrató a Leonorilda para su siguiente proyecto, el cual se grabó en el 2006, de nombre Código Postal, obteniendo también participaciones especiales en Mujer, Casos de la Vida Real y Desde Gallola. Tras participar en estas producciones, su enfermedad se fue agravando y Leonorilda no volvió a ser contratada como actriz, ya que su mente se desgastaba cada vez más. Los últimos años de vida, la excelente actriz cómica fue internada por su hijo en una casa de reposo, argumentando este que en ese lugar su mamá estaría mejor atendida médicamente. Con Leonorilda ingresada en ese lugar, sus hijos se enfrascaron en una batalla legal de la cual la actriz tenía conocimiento en sus momentos de lucidez y que mermaba aún más su salud. Pues la comediante se agobiaba con los problemas entre sus dos hijos, ya que Sergio acusaba a su hermana de aprovecharse de la condición de su madre y haberla hecho firmar con engaños una serie de documentos para obtener el control de la mayoría de sus bienes. Por su parte, Paola contó en una entrevista lo siguiente: "Yo no estoy de acuerdo en que mi hermano la haya metido en un asilo. ¿Para qué lo hizo? Si mi madre podía tener en su casa la misma atención con su enfermera, su muchacha y su chofer". También declaró: "Sergio está armando una guerra tonta y lo único que propicia con eso es que mi mamá se angustie más. Aparte, ya le quitó el celular al que yo me comunicaba con ella y me tiene prohibido sacarla a pasear, pues le dice a los cuidadores del asilo que la quiero secuestrar, por lo que yo estoy recabando pruebas para demandarlo, ya que considero que por afectarme a mí, lo único que consigue es torturarla. En mi manera de ver las cosas, Sergio solo busca apropiarse de toda la herencia que mi mami pudiera dejar, pues desde que la ingresó a ese lugar, él presentó la documentación para recibir las rentas, la exclusividad y las regalías de mi madre. Mientras los hijos de Leonorilda seguían peleando por su legado, la actriz falleció el 22 de mayo de 2016, víctima de una pulmonía a los 77 años de edad.